Bienvenidos a este su programa Consejo al Día, el espacio en donde usted puede conocer a fondo el trabajo que se realiza en el Cabildo Distrital para los temas cruciales de Bogotá. Mesa Directiva del Consejo de Bogotá ofrece un balance sobre su gestión en 2016. Las 12 bancadas que conforman el Cabildo Distrital hacen un resumen sobre sus logros en tanto a proyectos y control político de la ciudad en el año que termina. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. El presidente de la corporación, el doctor Roberto Inestrosa, nos da un avance acerca de este importante resumen de gestión por parte del Consejo de Bogotá en este 2016. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Bueno, señores, este es el último programa de Consejo al Día 2016. Espero que estas informaciones, estos capítulos hayan sido de su interés, que hayamos podido mostrar qué es lo que hace el Consejo. Quiero agradecerles su atención. Igualmente quiero agradecer a todo el equipo, al equipo de producción, al equipo de camarógrafos del Consejo de Bogotá. Y vamos a tener hoy una entrega final de cuál es el resumen de las actividades 2016, Consejo al Día. Un programa dedicado a la gestión y a la labor que han venido ejerciendo los concejales desde sus diferentes partidos políticos en el Cabildo Distrital en lo corrido de 2016. Para iniciar, el doctor Roberto Inestrosa, como presidente del Consejo de Bogotá, hará un balance del trabajo de la corporación en el primer año de gobierno. Es grato informarles y decir que este periodo ha sido tal vez uno de los periodos más activos que ha tenido en la historia el Consejo de Bogotá. Hemos sesionado de una manera incansable, hemos dado debates, hemos tenido toda clase de propuestas de actividades. El año comenzó con la definición del esquema para elección de contralor y elección de personal. Plan de desarrollo, el más ambicioso que ha tenido Bogotá. Ese plan de desarrollo, Bogotá Mejor para Todos, trazó para la ciudad proyectos por 96 billones de pesos. Es el presupuesto más grande, el presupuesto más ambicioso igualmente que ha tenido Bogotá. Podemos destacar temas tan importantes como el de la creación de la Secretaría de Seguridad para Bogotá. El tema de seguridad es un tema fundamental. La disminución de índices de casos de atracos, de robos. La creación de la Secretaría Jurídica, donde se le da un paso muy importante, en donde se sacan los temas jurídicos de la Secretaría General y se le da esa base fundamental al tema jurídico dentro de Bogotá. Reforma al sector salud, un tema también en donde Bogotá se está convirtiendo en modelo de manejo de salud para otras ciudades dentro del país. Destacar igualmente el tema del suelo, en la ciudad en donde hay escasez de suelo, escasez para poder hacer proyectos de vivienda, para poder hacer parques. Entonces se fusiona la empresa ERU con Metrovivienda para que la ciudadanía igualmente pueda tener, por un lado, vivienda, por otro lado, parques, por otro lado, recreación, deporte. Vigencias futuras por 817 millones de pesos para educación de niños, colegios en concesión, atención de políticas para la adolescencia. El impuesto predial, la simplificación predial, en donde la parte fundamental es que no se aumenten los tributos a las clases de menos recursos. Otro tema fundamental es la autorización de la venta del 20% de las acciones que tiene el distrito en la empresa de energía de Bogotá. Esto va a generar unos recursos más o menos de 2 billones, 2 billones y medio de pesos que serán reinvertidos en el fortalecimiento de la empresa de energía y en el fortalecimiento del grupo de energía, en donde además está una de las empresas que es la joya de la corona, la joya de Bogotá, que es TGI, que es la empresa transmisora de gas. Se aprobó el presupuesto de Bogotá, el presupuesto de 2017, tal vez el presupuesto más ambicioso también que ha tenido la ciudad de Bogotá, un presupuesto de cerca de 19 billones de pesos, que haría un presupuesto más o menos de unos 21 billones de pesos para el año 2017. Más de 100 horas de discusión en la Comisión de Hacienda. La discusión en plenaria, finalmente el presupuesto fue aprobado a tiempo,
el día 8 de diciembre de este año. Hemos realizado 97 debates de control político, debates sobre trabajo infantil, sobre discapacidad, sobre deficiencia cognitiva, sobre igualdad de género, sobre seguridad en Bogotá, sobre regulación del pie de fuerza de la policía, sobre bandas criminales, sobre la jornada única en los colegios, sobre política laboral en Bogotá, sobre embarazo de adolescentes. 14 comisiones accidentales para mirar temas de movilidad, el tema de paz, el tema de posconflicto, el tema de víctimas, el tema de relaciones Bogotá-Cundinamarca, trata de personas, el nuevo código de policía, convivencia en el distrito capital, turismo, el tema de eliminación de la violencia de género. Los resultados son muy satisfactorios y podemos decir que el Consejo ha actuado con transparencia, que el Consejo le ha cumplido a la ciudad. Igualmente, a la administración hemos apoyado las diferentes políticas de administración de Bogotá y vamos de la mano con el gobierno de Enrique Peñalosa. Nos quedan 3 años por delante y podemos decir el Consejo ha sido un consejo transparente, ha sido un consejo que le ha efectivamente cumplido y le ha dado esperanza a la ciudadanía bogotana. Los vicepresidentes, quienes también hacen parte de la mesa directiva del Consejo de Bogotá, quisieron expresar algunos de los logros obtenidos y las dificultades que han tenido en este primer año de gobierno, donde se han estudiado proyectos de vital importancia para la ciudad. Como segundo vicepresidente de esta mesa directiva que le correspondió al Consejo durante este año, entregamos un balance muy positivo dentro de la gestión como mesa directiva, acompañando al presidente Roberto Inestrosa y al primer vicepresidente Álvaro Argot. Logramos que para la integración de las mesas directivas, tanto la central como la de las comisiones, el Consejo de Bogotá respetara la ley de bancadas que obliga a que los partidos que le declaran la oposición al gobierno deban tener representación en las mesas directivas. El primer gran reto que pudo resolver esta mesa, y yo creo que es el reto más grande que tuvimos durante el año, fue la elección de los órganos de control. Personería y Contraloría, un gran reto porque era la primera vez que se escogía por meritocracia estos dos cargos. Y a pesar de muchos ataques que tuvimos, en particular de algunos concejales que de pronto tenían dudas sobre el procedimiento, logramos sacar adelante y gracias a Dios, respecto del tema jurídico, nos han respaldado dentro de los diferentes juzgados donde se han tramitado tutelas, demostrando así que tomamos las mejores decisiones. El trabajo con ellos, que son del Partido del Cambio Radical y del Partido de la U, pues ha sido un trabajo respetuoso, armonioso, de consenso, debo decirlo, con algunas dificultades que sí hemos tenido, sobre todo por la concepción política, porque de todas maneras el Consejo tiene una mayoría muy grande, una coalición que apoya al gobierno muy significativa. Entonces, este Consejo le dio total y absoluta prelación a los proyectos del gobierno. También como mesa tenemos aquí este parque hermoso donde estamos instalados, fue gestión también de la mesa. Adelantamos todos los debates de control político, se aprobó el plan de desarrollo, se aprobó el presupuesto, aprobamos las diferentes iniciativas que trajo la administración como la reestructuración de hospitales, como la creación de la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Seguridad. Asimismo, le dimos garantías absolutamente a todas las bancadas dentro del uso de la palabra y dentro también de la gestión de control político, tanto a las minoritarias como a las que están en oposición, como a las mayoritarias que se encuentran apoyando la coalición del alcalde Enrique Peñalosa. Ha sido un año exitoso, como en ningún gobierno anterior. En 8 meses, el gobierno tramitó aquí 10 proyectos de acuerdo, y hoy son acuerdos de la ciudad que le dan al gobierno toda la autonomía para, sin volver al Consejo, tramitar el programa de gobierno que tiene. Lo único que le falta al alcalde Peñalosa pasar por el Consejo de Bogotá es la reforma al Plan de Ordenamiento Territorial, al POT, que lo presentará el año entrante.
Vamos a una breve pausa y ya regresamos con este resumen de gestión del Consejo de Bogotá 2016. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o en la página del Consejo. También pueden entrar a nuestro nuevo canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieres saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. ¿Qué es el Consejo de Bogotá? Así como existe el Presidente de la República y el Congreso, también hay un Alcalde Mayor y un Consejo de Bogotá, integrado por 45 concejales elegidos por voto popular. Llevan a cabo actividades normativas, velan por el desarrollo de la ciudad, ejerciendo control político para el mejoramiento de la seguridad, la movilidad y los barrios de la capital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Resumen de gestión del Consejo de Bogotá 2016. El Consejo de Bogotá se compone de 12 bancadas. Escucharemos a cada uno de los partidos políticos para ver sus principales logros, frustraciones e importantes proyectos de acuerdo que se estudiaron y que también se aprobaron en el Cabildo Distrital. Veamos. Bueno, se comenta históricamente que este Consejo de Bogotá en un solo año ha aprobado más de 10 proyectos de acuerdo y Cambio Radical incidió como bancada mayoritaria de todo el Consejo en todos esos proyectos de acuerdo. La bancada de Cambio Radical ha estado firme y contundente en las decisiones más importantes que ha tenido la administración de la Bogotá Mejor para Todos. En primer lugar, creo que hoy Bogotá cuenta con instrumentos sólidos de administración pública, plan de desarrollo con unas metas ambiciosas de un modelo diferente de ciudad, un presupuesto de más de 90 billones de pesos para este cuatrenio. Cabe resaltar que fuimos de los primeros que apoyó el tema de la Secretaría de Seguridad, la creación de la empresa Metro para que por fin podamos construir el metro que todos los bogotanos anhelamos y soñamos, la reforma a la salud. De igual manera, la bancada de Cambio Radical ha estado muy atenta para todo el tema del presupuesto, ha sido fundamental para que esos 18.7 billones de pesos pudieran hoy ser una realidad para la vigencia del 2017. La bancada de Cambio Radical ha sido muy responsable en la ciudadanía, con la ciudadanía, para poder transformar esta ciudad. Los ciudadanos tienen que comprender que este primer año es un año donde se desarrolla diferentes proyectos, diferentes alternativas, pero se organiza la casa. Nosotros esperamos que en el 2018, en el 2019 y en el 2020 se comiencen a ver la cantidad de obras. 52 billones de pesos se están aprobando solo en materia de infraestructura, infraestructura que ha estado retrasada por más de 10 años. Bogotá tiene unas herramientas muy importantes para hacer de esa ciudad la ciudad que queremos, la ciudad que amamos, la ciudad que respetamos quienes no nacimos acá y quienes hoy realmente estamos viendo esta ciudad como la mejor de las oportunidades en nuestra vida, no solamente personal, sino profesional. Otra parte fundamental es el tema del control político. Hemos hecho control político a la seguridad, a la movilidad, a la salud. Hemos hecho control político también al espacio público, hemos hecho control político a los cerros orientales y hemos hecho control político también a todo lo que tiene que ver con las cuencas de río en el proceso. Pero también un debate de control político fundamental y que viene el próximo año con el plan de ordenamiento territorial es el control político al control urbano que sucede en la ciudad de Bogotá. Haré un control político fuerte y contundente. Funcionarios que no estén dando realmente la talla son funcionarios que se van a estrellar con el Consejo de la Ciudad y especialmente con la bancada de Cambio Radical. En mi calidad de vocera de la bancada del Partido Liberal, pues debo destacar que la bancada apoyó varias de las iniciativas de la administración, como la creación de la Secretaría Jurídica, la creación de la empresa Metro, la creación de la Secretaría de Seguridad,
dos proyectos muy importantes. Igualmente, la bancada mayoritariamente apoyó la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, decisión con la cual yo no estuve de acuerdo. La bancada del Partido Liberal hizo una muy buena presencia en este año 2016, aportándole a todos los bogotanos elementos para que se pueda tener una ciudad mejor, más eficiente y más eficaz. Como también apoyó mayoritariamente la bancada, la venta del 20% que tenía el distrito en la empresa Energía de Bogotá, como también la venta de las acciones que tiene la empresa de energía Provigas, eso fue con mi voto negativo, pero sí con el voto mayoritario de la bancada. Igualmente, el Partido Liberal estuvo presente en la gran mayoría de iniciativas de la administración distrital, por ejemplo, en la reorganización del sector de salud, en el cual hicimos una presentación muy importante y dejamos algunos elementos para que fueran tenidos en cuenta al momento de poner en ejecución este tema. Claro, hemos tenido debates importantes sobre el particular y como proposiciones que he hecho concretamente dentro de la bancada del Partido Liberal y como concejal Armando Gutiérrez, hemos hecho un corte de cuentas a todo el tema financiero de la red hospitalaria de Bogotá. Igualmente hicimos debates importantes de control político, lo que se refiere a todo lo que fue la toma por parte de la administración del Bronx. Hemos hecho debates sobre Transmilenio, también muy importante, sobre temas de movilidad, hacia dónde va la movilidad en Bogotá, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad. De manera que trabajamos, igualmente apoyamos lo que fue el presupuesto para la vigencia fiscal del 2017. Hemos hecho controles políticos que tengan que ver con el tema de la vejez y del adulto mayor, que también nos interesa a nosotros y que estamos pidiendo de la administración que vuelvan la mirada a esta población que seguramente en un año o el año entrante estaremos llegando a más de 1 millón de adultos mayores en la ciudad de Bogotá. Siempre hemos actuado con independencia y votando aquellas iniciativas que consideramos van en beneficio del interés general de la ciudad. Hacemos un control político serio que pienso que es la función fundamental que debemos cumplir como concejales de la ciudad. Seguiremos trabajando para que todos estos temas que en el 2016 fueron producto de un trabajo denodado y encaminado a robustecer la administración central, para que en el 2017 sea mucho mejor y más eficaz. Como vocero del Partido Verde en la ciudad capital, hemos como bancada liderado muchos proyectos de acuerdo en la ciudad. Cerca de 30 se presentaron para ser debatidos y que se convirtieran en norma de la ciudad. Ya hay uno que ya logró el éxito total de su aprobación sobre propiedad horizontal para regularla y organizarla en Bogotá. Este año ha sido muy importante porque iniciamos un nuevo gobierno y en esto la bancada del Partido Verde ha estado totalmente comprometida para recuperar el rumbo que tenía la ciudad desde hace años. Por eso hemos respaldado las principales iniciativas que nos ha traído el alcalde Enrique Peñalosa. Hemos acompañado la formulación del plan de desarrollo, la reforma al sistema de salud, la creación de la empresa Metro, la creación de la empresa de seguridad. El Partido Verde presentó cerca de 30 y más proposiciones de debate, de las cuales se efectuaron 6 debates muy puntuales que lograron hacer control político a todas las secretarías y garantizar el buen uso de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos por parte del alcalde mayor. Le hemos hecho control político a temas neurálgicos para la ciudad, como son los temas de movilidad, los temas de violencia a la mujer, los temas de transparencia y obviamente un tema que a mí me interesa mucho, los temas que se relacionan con la cultura ciudadana y la educación. Recordemos que la gente principalmente votó por el alcalde y por nosotros para mejorar los temas de seguridad y movilidad. Sin embargo, hay otros temas en los cuales también se han hecho propuestas importantes desde el Partido Verde. La defensa de lo ambiental en la capital colombiana. Asimismo, el tema de educación,
el tema de infancia y niñez, el tema de mujeres y equidad de género, cultura ciudadana y el buen uso de la bicicleta como un nuevo medio alternativo de transporte. Hemos estado muy atentos a toda la política ambiental de la ciudad. ¿Qué pasa con nuestro río Bogotá? ¿Qué pasa con la planta de tratamiento para descontaminarlo? ¿Qué pasa con los cerros orientales? Y obviamente, ¿qué pasa con la reserva Thomas Van der Hamen, que es una iniciativa que ha tenido el alcalde de hacerle algunas modificaciones? Obviamente nos interesa que los bogotanos vivan en una mejor ciudad y le garanticemos muchas mayores oportunidades a cada bogotano, a cada persona que se asienta en esta ciudad, porque finalmente esta ciudad es de todos y todas. La bancada del Centro Democrático en el primer semestre fue una bancada que trabajó con hechos, trabajo y corazón. En los hechos, en primer lugar, estuvo la aprobación del plan de desarrollo, un plan positivo para Bogotá, 96 millones de inversión, con todas las prioridades entre un balance de lo social y la movilidad. En segundo término, la prioridad de seguridad, la creación de la Secretaría de Seguridad como uno de los pasos para que la ciudad tenga una mejor institucionalidad. Y en tercer término, el metro. Se aprobó el metro y se dio inicio a uno de los proyectos más ambiciosos que la ciudad requiere para disminuir la congestión. Y finalmente, el corazón grande, lo social. Se dio también aprobación a la jornada única escolar y a un programa ambicioso de primera infancia. ¿Qué retos tuvimos durante el primer semestre? Fue consolidar una bancada que apoyara a la administración en sus temas más críticos. Cómo lograr particularmente tener un balance entre lo social que venía desarrollándose y la nueva apuesta en las obras y la construcción de movilidad. Las principales dificultades que hemos tenido a lo largo de este año es que, a pesar de que uno trabaje tanto cuando sale y recorre los barrios, que trabaja con los ciudadanos, que hace los recorridos por las calles, se encuentra de que existen muchos problemas que aún no están resueltos. Por lo tanto, lo que hemos buscado es dar voz a la comunidad, caminarlos las localidades y, en esa medida, a partir del diálogo popular, poder canalizar todas las inquietudes y problemáticas que tiene la ciudadanía. Hemos avanzado, pero aún falta mucho. Esta tarea ha sido cumplida por toda la bancada en un esfuerzo con los 30 ediles y los 6 concejales para tener voz y dar representatividad a aquellos miles de colombianos que votaron por nosotros y que hoy sienten que el Consejo de Bogotá es una oportunidad para contribuir a mejorar la ciudad. Como vocera de la bancada del Centro Democrático para este semestre en el Consejo de Bogotá, tenemos un balance positivo. Logramos que se volviera acuerdo de la ciudad el registro de seguimiento a los menores con cáncer. Esto es muy importante porque se va a permitir que en la ciudad se le haga un seguimiento y se obligue a las empresas prestadoras de salud y a las IPS a entregar los medicamentos y los tratamientos que necesitan los niños con cáncer. Logramos también dentro del presupuesto aumentar recursos para que se le dé un bono a los policías de la ciudad, del Consejo de Bogotá, y también para poder capacitar a todos los funcionarios de las comisarías de familia de la ciudad en el nuevo código de policía que empieza a regir en enero del 2017. En la bancada del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá ha estado comprometida, liderando también varios consejos comunitarios por toda la ciudad y consejos de seguridad, ayudándole a la comunidad. Nos hemos reunido con comunidad en casi todas las localidades de la ciudad, ayudándoles a hacer gestión, ayudándoles a mejorar los problemas de seguridad, también los problemas de basuras, a lograr que haya mejor educación, también en temas de violencia contra la mujer. Hemos estado comprometidos en afrontar estas causas. Vamos nuevamente a una pausa y continuamos con el resumen de gestión del Consejo de Bogotá 2016. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter, o visitar la página del Consejo, www.consejodebogota.gov.co. También pueden entrar a nuestro nuevo canal en YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieres saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Consejo al día con el resumen de gestión del Consejo de Bogotá 2016. Ahora el turno es para el Partido del Polo Democrático, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Movimiento Mira.
El año 2016 para nuestra bancada del Polo Democrático fue un año muy productivo. Siendo la bancada de oposición en el Consejo de Bogotá, pues creo que hemos tenido un papel preponderante frente a una situación que hay hoy en el Consejo, donde hay una bancada muy mayoritaria en favor de la administración de Enrique Peñalosa. Desde un comienzo nosotros como bancada nos declaramos en oposición al gobierno del doctor Enrique Peñalosa. Este plan distrital de desarrollo, y lo votamos negativamente, porque es un plan privatizador. Garantizó, con el acompañamiento de la mayoría de los concejales, la venta o enajenación de varias empresas públicas de la capital de la República. Enrique Peñalosa basa su plan de gobierno en el tema de la infraestructura y en el tema de las grandes obras. Para nosotros, como Polo Democrático, lo primero es el ser humano. Todo el tema de los derechos humanos fundamentales y todo gira en torno al ser humano y en torno al ambiente. Se disminuye la política social en educación, en salud, en recreación, en deporte, en ambiente. ¿Sí? Niños de 3 años no van a tener preescolar, jóvenes estudiantes que terminan en los bachilleratos de nuestros colegios no van a poder ir con facilidades a la institución de educación superior de Bogotá o de cualquier parte del país. Nosotros somos partidarios de un metro subterráneo. Muy por el contrario, Enrique Peñalosa es partidario de un metro elevado. Creemos que no se debería haber desechado los estudios que se tenían. Esta ciudad no aguanta más estudios en el tema del metro. Van más de 160 mil millones de pesos invertidos en solo estudios. Nosotros, como Polo Democrático Alternativo, este año presentamos 94 proposiciones para debates de control político, de los cuales, pues desafortunadamente, ustedes han visto que la agenda no ha dado sino para hacer unas 8 o 10 presentaciones, 10 sustentaciones de esas proposiciones de control político. Hemos presentado 65 proyectos de acuerdo, 65 proyectos de acuerdo que van en todos los sentidos. Pero igualmente hicimos, a costa de muchas sinsabores que pudo haber generado al interior de la corporación, un importante debate que es el cambio de energía convencional por energías no convencionales renovables en la capital de la República para garantizar un mejor servicio de alumbrado público y garantizar que esas energías se ubiquen en todas las construcciones públicas de la ciudad de Bogotá. Bueno, la bancada del partido de la U y como su vocera, miembros de ella, los concejales David Ballén, Rubén Torrado y Ricardo Correa y Patricia Mosquera, durante este año trabajamos sobre el primer semestre, trabajamos el plan de desarrollo, todo lo que tiene que ver con discapacidad, movilidad, el tema de las motos, el tema de la primera infancia, el tema de juventud, de medio ambiente y todo lo que tiene que ver con las nuevas infraestructuras que se van a construir en la ciudad. Bueno, la bancada de la U fue una bancada bastante proactiva en temas de debates de control político, en el cual se hicieron unos debates muy importantes al estado financiero de las alcaldías locales de la ciudad, en la cual la administración Petro entregó, donde mostramos que la ejecución presupuestal por parte de la alcaldía fue mínima. El tema de la valorización, cómo una valorización que se había aprobado en administraciones anteriores, es la época que todavía el distrito no había invertido esos recursos. Eso fue un debate que hizo también el partido La U y todo el tema de niñez, mendicidad infantil, todo eso el partido La U ha venido liderando, así como desde los anteriores periodos el partido La U lideró mucho la creación de la Secretaría de la Seguridad. Hoy en día el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, tomó esa decisión y hoy es una secretaría más del distrito. Luego abordamos entonces en la segunda etapa el proceso que tuvo que ver con la modernización de la administración para corregir procesos que venían teniendo demoras. Por ejemplo, la creación de la Secretaría de Seguridad fue iniciativa del partido de la U, unida a otros partidos, y logramos sacarla adelante. Hoy Bogotá cuenta con la Secretaría de Seguridad, que estará dedicada a eso, a la seguridad. Además, abordamos proyectos de acuerdo tan importantes como las personas, los funcionarios en la ciudad de Bogotá,
que vengan en bici a partir del año entrante tendrán un incentivo. Ese fue un proyecto de acuerdo del partido de la U. También trabajamos el tema de juventudes para que los jóvenes tengan garantías y una política pública real en la ciudad de Bogotá, que está a punto de vencerse este año. Están trabajando también en ese tema. Una bancada bastante sólida, bastante robusta, en el cual estamos comprometidos con la ciudad y estamos comprometidos con cada una de las personas que creyeron en nosotros y nos dieron ese voto de confianza. Estas pues son algunas de las cosas que hizo la bancada del partido de la U. Control político muy pertinente y oportuno al tema de seguridad. De Transmilenio, el tema de SITP, todo lo que tiene que ver con primera infancia. Trabajamos el tema de la explotación, la violación de los niños, que es un tema fundamental para nosotros. Estamos pidiendo la cadena perpetua que una vez trabajó la concejal Gilma Jiménez. Quisiéramos que en su honor se reviviera y que todas las personas que han agredido y abusado de los niños tengan un real castigo en Colombia. Este año nos dedicamos a entregarle a la administración y a Bogotá herramientas que permitan que estos 4 años haya un desarrollo, un crecimiento y una sociedad mucho más tranquila y feliz, que es el objetivo del alcalde Enrique Peñalosa. En mi calidad de vocero de la bancada del Partido Conservador, es preciso uno informar que hemos cumplido a Bogotá, hemos acompañado a la administración de Enrique Peñalosa en todos los proyectos que se han presentado y que son determinantes para el desarrollo de la ciudad en los próximos años. Como bancada, juntamente presentamos cerca de 73 proposiciones de control político a las diferentes entidades y secretarías. 9 de ellas logramos que se llevaran a cabo, como por ejemplo el tema de habitante de calle. Hicimos control político al tema del predial, que para nosotros es clave que pudiéramos poder bajar el predial a toda la crisis que tuvimos en los últimos 4 años, pero también debates de control político orientados hacia el tema de salud, hacia el tema de educación, foros también sobre temas de turismo, que eran temas estratégicos para la ciudad. Y hemos radicado ese proyecto de acuerdo que crea el Instituto Distrital del Adulto Mayor y Envejecimiento para darle calidad de vida a los adultos mayores en la capital de la República que se encuentran en situación de abandono. Proyectos de acuerdo que tienen que ver con financiación de la educación superior para darle oportunidades a los bachilleres que tengan facilidades de llegar a la educación superior, no solamente en la Universidad Distrital. Presentamos unos incentivos para la Junta de Acción Comunal. Los comunales están olvidados y creemos que llegó el momento en que también nosotros volvamos a recuperar la dignidad que ellos han tenido. Un proyecto de acuerdo que ya fue aprobado y es el de crear estrategias de movilidad sostenible para Bogotá. Es la posibilidad que la bicicleta sea el eje estratégico, poder compartir el vehículo y usar estrategias donde las empresas públicas y privadas participen. La creación de la empresa Metro, la creación de la Secretaría de Seguridad, la hemos apoyado. El plan de desarrollo lo votamos positivamente. Apoyamos el presupuesto más alto en la historia que ha tenido la capital de la República. Participamos en otros 8 proyectos como coautores, juntamente con la bancada y con otras y con otros colegas, entre ellos, por ejemplo, iniciativas como el subsidio para el tema de agua, también el mínimo vital, que son temas estratégicos, el tema de la posibilidad de mejorar y menguar el impacto de cambio climático en Bogotá. También hemos estado en muchos temas, especialmente haciendo denuncias. Hemos hecho denuncias críticas sobre qué pasó con el tema de bicicletas eléctricas, con las armas de fogueo que se venden sin discriminación en Bogotá, sobre el tema de bicitaxismo en Bogotá. Estuvimos haciendo cerca de 12 denuncias que ponen en alerta la situación de Bogotá. Hemos cumplido con Bogotá, hemos cumplido con nuestros electores. La bancada conservadora es una bancada que hace parte de la coalición mayoritaria que apoya a Enrique Peñalosa y, por supuesto, este año legislativo pues se han concentrado los esfuerzos en los proyectos que ha presentado esta administración de Enrique Peñalosa. Como miembro de la bancada del Movimiento Político Mira, debo expresar nuestra satisfacción por la labor que hemos podido realizar en el Consejo de la Ciudad durante este año 2016. Teniendo en cuenta que ha sido un año muy agitado realmente, en donde han habido algunas iniciativas normativas
que son trascendentales para la capital de la República, para los ciudadanos. Como vocera de la bancada del Movimiento Político Mira y terminando el año 2016, resulta muy oportuno hacerle una rendición de cuentas a todos los ciudadanos de nuestra gestión al interior de la corporación. Al iniciar el año, nos opusimos a la reforma al sector de la salud propiciada por el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa. Asimismo, logramos en el plan de desarrollo un incremento para el sector de la mujer de 21 mil millones de pesos que deberán ser invertidos en el fortalecimiento de la política pública de género en el Distrito Capital. También, como bancada, logramos en un trabajo mancomunado como presidente de la Comisión de Movilidad lograr la habilitación de un carril preferencial especial en la autopista Norte para aquellas rutas escolares, con lo cual vamos a beneficiar a cerca de 29 mil estudiantes que usan el transporte público. En el tema, por ejemplo, de la venta de las acciones de la empresa de energía de Bogotá, el 20% de las acciones propiedad del distrito, pues también tuvimos oportunidad de rendir ponencia negativa, de explicarle a la ciudad por qué no nos parece, por qué es nocivo para la ciudad. Infortunadamente, también una vez más, pues la mayoría se impusieron para aprobar esta venta, que nos parece que tiene unas repercusiones muy graves para la ciudad. Logramos, como bancada del Movimiento Político Mira en el Consejo de Bogotá, sacar adelante un acuerdo que busca fortalecer las comisarías de familia en el Distrito Capital, ampliando los horarios de las comisarías permanentes a los días festivos, que son los fines de semana, los festivos y las horas de la noche, cuando mayor casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales se presentan en el Distrito Capital. Y logramos hacer algunos debates de control político muy importantes, como por ejemplo la ampliación de la Petar Salitre, en donde pusimos en evidencia que esto va a generar unos daños inmensos para cerca de 25 mil habitantes de ahí, de este sector, donde logramos evidenciar que se quiere construir un parque a manera de compensación que no se requiere en ese sector y que además atenta contra toda la estructura ecológica de la ciudad, afectando un humedal. También logramos, como bancada del Movimiento Político Mira, la renuncia del primo hermano del alcalde mayor Enrique Peñalosa de las juntas directivas de la empresa de energía de Bogotá, de la empresa de teléfonos de Bogotá y de la empresa de acueducto y alcantarillado, así como también de Capital Salud, cosa que era contraria a la ley. Logramos, como bancada del Movimiento Político Mira, en una mesa de trabajo que hicimos, beneficiar a cerca de 7.000 familias de la avenida calle 153, conocida como la avenida La Sirena. Ya volvemos con más información de interés en este resumen de gestión del Consejo de Bogotá 2016. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o en la página del Consejo. También en nuestro nuevo canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieres saber más acerca del Cabildo Distrital. Y llegamos al final de este importante resumen de gestión 2016 por parte del Consejo de Bogotá con las bancadas Movimiento Libre, Movimiento Progresista y Partido Opción Ciudadana. Este año fue un buen año. Puedo reconocer básicamente tres debates de control político importantes que se realizaron, lo que tiene que ver con Capital Salud. Le he propuesto a la administración que debemos, como administración y como distrito, sacar el privado que nos está haciendo daño, que es Salud Total. Nosotros tenemos que tener una EPS totalmente pública o buscar otro socio que no sea como este que nos ha hecho tanto daño. Segundo, el tema de la vigilancia comunitaria por cuadrantes. Estamos desarticulando esa estrategia y eso es nefasto para la ciudad. Bueno, un tema también muy importante, el tema de movilidad. Hice un debate de control político y tenemos que tener rápidamente la nueva licitación de los troncales en fase 1 y en fase 2. No es posible que esta administración haya prorrogado nuevamente una licitación. Ayudamos, acompañamos a la administración en la estructuración de esos 30 nuevos colegios y que esos colegios estén en jornada única también. En lo que tiene que ver directamente con la bancada, logramos un proyecto de acuerdo muy importante, que es el control de las palomas en Bogotá.
Las palomas se han convertido en un problema de salud pública, afectan la salud de los ancianos y de los niños especialmente. Hay alrededor de 450 mil, 500 mil palomas. Nadie ha podido determinar cuántas y qué afectación grave realmente tiene sobre la salud, que sí la afecta, pero no sabemos cómo. En el plan de desarrollo logramos otras cosas también muy importantes que espero que de pronto en este año no se vieron, pero que se vean el año entrante. Dejamos los recursos, o por lo menos el programa, para que las negritudes sean tenidas en cuenta que no estaban en el plan de desarrollo. Que la libertad de culto se desarrolle efectivamente a través de una oficina en la Secretaría de Gobierno. Y logramos que otras personas que están muy afectadas, que son los pequeños propietarios de vehículos a los que la administración no les ha pagado su renta fija, esa renta producto de la quiebra del sistema, de la quiebra de dos empresas, se le empiece a pagar. Una frustración, también lo tengo que decir, hay dos proyectos que me quedaron, digamos, como en el tapete, es Escuela de Padres y Cátedra de la Paz. Ese es, digamos, el balance general y algo que puede que no sea muy importante para la ciudad, pero me queda la alegría de haber acompañado a varios colegios, a varias universidades con poesía, especialmente el segundo semestre, hicimos varias presentaciones y digamos que hay un compromiso para que el año entrante vayamos a los CLAN. Los CLAN, que es una estrategia maravillosa del distrito, poderlos acompañar no solamente con poesía, sino también con personas que puedan aportar económica para que los niños menos favorecidos de los estratos 1 y 2 puedan tener después de su clase una capacitación en poesía, en literatura, en pintura y en música. El balance de la bancada progresista, primero que todo, son muchas enseñanzas sobre lo que es el ejercicio de la oposición política, en particular en la ciudad de Bogotá, y cómo lo viene contemplando la administración distrital. Y yo quiero hacer, digamos, aprovechar este momento para decir lo siguiente. En el Consejo de Bogotá somos muy pocos los concejales que nos hemos declarado en abierta oposición. Voy a poner los ejemplos. Nosotros rechazamos, no rechazamos la intervención del Bronx. Lo que rechazamos fue la falta de planeación a la intervención del Bronx. Ese fue, digamos, uno de nuestros puntos importantes de control político. Nosotros decimos que esa reestructuración en el tema de salud solamente va orientada a la privatización de la salud pública en la ciudad de Bogotá. Ahora hablemos de dos temas importantes a los cuales nos opusimos cuando se programaron, digamos, las ventas del patrimonio público de la ciudad de Bogotá. Por un lado, de la empresa de energía de Bogotá, y por el otro, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. A ambas iniciativas votamos negativamente, porque la empresa de telecomunicaciones de Bogotá hoy es una empresa poderosa, competitiva, y como lo señaló la Contraloría Distrital en su momento, es la empresa que tiene la más poderosa fibra óptica de América Latina. ¿Ustedes creen que eso no es competitivo? ¿Qué nos está diciendo el Ministerio de las TICs? Que hoy la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es totalmente competitiva. Por eso denunciamos penalmente al gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, porque sus declaraciones solamente estaban invitando al marchitamiento de la empresa. El caso de la empresa de energía de Bogotá es parecido. Vender el 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá nos pone, coloca a los bogotanos casi en la posibilidad de perder el control de la empresa multinacional pública, una de las más importantes del país, de la cual somos dueños todos los bogotanos. Nuestro control político ha estado encaminado durante todos estos meses, sobre todo y especialmente al tema de la movilidad, que es uno de los temas más sentidos por los bogotanos, y en esa movilidad, concretamente el tema del metro subterráneo. Por eso, en las últimas horas, interpusimos y fue aceptada una acción de cumplimiento donde un juez le está ordenando al alcalde Enrique Peñalosa que en 10 días conteste si los estudios que trajo a este consejo son los estudios de un metro subterráneo o los estudios de un metro en altura. Bogotá durante 8 años hizo estudios, invirtió 136 mil millones de pesos para hacer un buen metro, consiguió 13 billones de pesos para su construcción. Eso no lo puede botar a la caneca Enrique Peñalosa de la manera más irresponsable. Por eso, la bancada progresista en el Consejo de Bogotá seguirá trabajando por fortalecimiento de lo público,
defendiendo lo público, sacando adelante el metro subterráneo y, como ha sido una tradición de mi vida, trayectoria de mi vida y compromiso, tratando de convertir a Bogotá en capital de la paz. El año 2016 ha sido un año particularmente importante. Temas fundamentales que hemos desarrollado desde la bancada del partido Opción Ciudadana, que orgullosamente represento. Hemos insistido en el tema de los baños para Transmilenio, habida cuenta que el sistema, premeditadamente o impremeditadamente, ha violado las normas laborales al no proveer baterías sanitarias para sus funcionarios como manda la ley. Hemos tratado el tema de la seguridad de los niños y de las niñas en la fiesta del 31 de octubre. Y por supuesto también hemos exigido, como toda la opinión pública lo ha conocido, una atención digna para los 2 millones de viajeros que en la etapa de final de año y Navidad transitan por la terminal de transporte. Y en lo que tiene que ver con nuestra tarea fundamental de control político, hemos llamado la atención sobre el tema de las tarifas de Transmilenio, que no pueden definirse para suplir huecos fiscales. En segundo lugar, hemos hablado de la necesidad de una inclusión adecuada, respetuosa y digna para las personas en condición de discapacidad. También hemos respaldado lo que tiene que ver con la primera línea del metro. Y por supuesto, respaldamos la iniciativa del alcalde Peñalosa de la propuesta de un metro aéreo, de un metro que funcione como una alternativa complementaria al sistema de movilidad en la ciudad en poco tiempo. Hemos llamado la atención sobre el tema de los habitantes de calle y particularmente hemos tocado el tema del Bronx, diciendo que debemos prevenir que eso jamás ocurra en la capital. En cuanto al tema de la protección animal, respaldamos completamente lo que tiene que ver con la protección de los animales en el distrito capital. Hemos hecho visitas al centro de zoonosis y hemos requerido que los animales sean adoptados y protegidos en las mejores condiciones de dignidad. En cuanto al tema de nuestra gestión normativa, hemos presentado un proyecto de acuerdo que tiene que ver con el síndrome del edificio enfermo, para que las condiciones de salubridad de los funcionarios sean óptimas y, por supuesto, sean muy tenidas en cuenta en los próximos años. Hemos propendido también por la matrícula cero en la Universidad Distrital para que los estudiantes de más bajos recursos puedan, mediante matrícula cero, acceder a la provisión de sus carreras. También hemos resaltado la necesidad de que en el tema de las emergencias en el Distrito Capital, esta sea una prioridad fundamental que provea dotación, infraestructura y recurso humano para que todos los bogotanos, en cualquier circunstancia y contingencia, estemos protegidos. Hemos propuesto que la administración haga el mejor de los esfuerzos con lo que sea necesario invertir a fin de que reivindiquemos la vida, la salud y la tranquilidad alrededor del río Bogotá. Para todos los televidentes de la sección Consejo a la Calle, encontramos en la localidad de Santa Fe, en el barrio Los Laches, en la cancha La Mina, y me encuentro con Osvaldo Camacho, un excelente líder social, un líder deportivo, un líder comunal, quien tiene y ha madurado un proyecto que lo ha desarrollado a través de la fundación del Grupo San Martín. Arrancó este proyecto con 6 niños y hoy aquí tiene una escuela con 200 niños en diversas categorías, que como ustedes lo ven, se desarrolla en una cancha que realmente pues no tiene las condiciones adecuadas, pero gracias al esfuerzo, a la gestión que han desarrollado líderes como Osvaldo Camacho y su grupo de compañeros, su grupo de trabajo, va a tener una cancha sintética. Ya el IDRD efectivamente ha dejado los recursos necesarios para la construcción. Este es un proyecto muy hermoso y nos gustaría que le contara a todos los televidentes de Consejo a la Calle cómo arrancó este proyecto, cómo lo hizo usted realidad. Fue un sueño que tuve desde pequeño. Siempre soñé con mi escuela de fútbol, siempre soñé con ayudar a los jóvenes de la localidad de Santa Fe. Pues ustedes deben saber, por acá hay muchas necesidades, hay muchas problemáticas de drogadicción. Creo que el deporte es una manera de alejarlos de la drogadicción, de la delincuencia.
¿Cómo han desarrollado, Osvaldo, ustedes este proyecto? ¿Se les cobra o es una labor totalmente y eminentemente social? Acá esto lo hacemos totalmente sin ánimo de lucro. Necesitamos mucho apoyo, concejal. Y ver estos rostros de estos niños con la felicidad que llegan a sus entrenamientos. Dentro de sus niños hay algunos que se proyecten para jugar fútbol profesional. A largo plazo creo que vamos a sacar jugadores profesionales. Creo que nos va a llegar el apoyo. El hecho de que ustedes puedan sacarlos, alejarlos de las calles, alejarlos del vicio, de las malas amistades, y que uno dice, ¿cómo puede ser que en el centro de Bogotá, en el corazón de Bogotá, donde queda el Palacio de Nariño, el Palacio de Liébano, encontremos la localidad más deprimida y difícilmente le hayan llegado recursos? Esperamos que con estos proyectos, como el proyecto de la cancha La Mina, pues comience a darse efectivamente una labor social y se mire y se volteen los ojos para que haya una verdadera inversión social en esta localidad. ¿A dónde quieres llegar a través de esta escuela? Pues yo quiero llegar a ser una buena persona, a ser grande en la vida. Para tus compañeritos, ¿qué mensaje quieres enviarles? Sigan sus sueños, no sean malos cuando crezcan, que no cojan las drogas, que no maten por dinero y eso, que sigan su sueño de ser profesionales. Bueno, Camilito, tú eres otro de los integrantes de esta escuela de fútbol de la Escuela San Martín. Señor. ¿Qué tienes para contarle a los televidentes y pues a todos los que están interesados en practicar un deporte? Esta es una muy buena escuela, acá hay muy buenos jugadores de fútbol y motivo a mis compañeros para que sigan su sueño, que cuando ganen no sean egoístas con la vida. Ellos están formándose como grandes seres humanos, como personitas que a futuro le van a aportar a este país. ¿A través de qué? Del vehículo llamado deporte y llamado fútbol. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Samara, y pues vamos a compartir con sus otros compañeritos. Esto fue Consejo a la Calle. Hoy quisimos mostrarles una cara de la realidad social que vive nuestro país, vive nuestra ciudad. Aquí vemos lo que es el ser humano, un ser humano que queremos que se construya con principios, con valores, con una idoneidad y que le aporten a esta sociedad bogotana, donde nosotros encontramos hoy unos niños con unas caras amables, que están alejados de las calles, del vicio, de las malas costumbres y de las malas influencias. Líderes como Osvaldo Camacho, de la localidad de Santa Fe, sé que tenemos por miles en la ciudad de Bogotá, y gracias a ellos es que podemos tener hoy una ciudad con menos violencia, con menos vicio, con menos drogadicción, con menos antivalores. A ustedes muchas gracias por compartir y por acompañarme en esta labor social acá en la localidad de Santa Fe, en el barrio Los Laches, en la cancha La Mina. El doctor Roberto Inestrosa, presidente del Consejo de Bogotá, se despide de todos ustedes por este año 2016. Este programa es la despedida de 2016. Les deseamos unas felices Navidades, un feliz 2017 y vamos a seguir acompañándolos a los bogotanos 3 años más de periodo que les queda al Consejo de Bogotá. Muchas felicidades para todos y un feliz fin de año. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Consejo al Día. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o visitar la página del Consejo, www.consejodebogota.gov.co. También pueden entrar al canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieren saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Hasta pronto.